Esperaba algo mucho peor. ¿Y cómo sería eso peor? No lo sé. Tal vez algo con bigote, una barbita fea o algo parecido. El día de hoy entrenaremos como Mikey de las Tortugas Ninja. Mikey pelea con los chacos, por lo que el día de hoy les enseñaré tres movimientos con esta arma. Sin más, inicie el entrenamiento. Para el entrenamiento del día de hoy vamos a necesitar unos chacos. Este entrenamiento lo vamos a dividir en dos circuitos. El primer circuito van a ser 10 flexiones y 25 movimientos en 8. Esto lo vamos a repetir 5 veces. El siguiente circuito es importante que entiendan bien el movimiento de los chacos. Voy a explicarlo. La palma izquierda va hacia arriba, la palma derecha va hacia abajo y vamos a colocar los chacos en esta forma. De aquí mi mano izquierda va a aventar la primera barra y la mano derecha la va a recibir. Lo voy a hacer un poco rápido ya que el lento no sale muy bien y ustedes en YouTube pueden bajarle la velocidad para ver cómo se hace. Lo voy a tratar de hacer lo más lento posible, aunque si lo hago demasiado lento no funciona. Entonces aviento la barra, suelto, giro y cuando giro da la vuelta. Vamos a hacerlo de nuevo. Aviento, suelto, agarro el que aventé. Ya cuando giro, esta primera barra da toda la vuelta y se encuentra con la mano izquierda. Lo hago completo. Hacemos lo mismo del otro lado. Aviento la derecha, suelto, la agarro, da toda la vuelta y lo agarro. Uno, dos. Uno, dos. El siguiente ejercicio van a ser 8. Es importante que ocupe bien la muñeca y que no lo haga con el hombro ni con el codo. Es muñeca nada más para que los 8 sean cortos y sea corto el ataque. El siguiente ejercicio vamos a colocar la barra en nuestra axila y vamos a dar un golpe ascendente. Lo vamos a sacar y lo regresamos arriba y regresamos. Es muy importante esta parte. Cuando yo tengo la barra en la axila, esta misma barra va a ir hacia atrás. Lo que debe de tocar en la parte de atrás, en mi hombro, es el principio del chaco. Si no lo hago así, entonces yo me estoy contactando solo. Lo que tengo que hacer, repito, es el final del chaco que llegue a mi hombro para que así haga un regreso mucho más sencillo. La finalidad del entrenamiento es que hagamos esta combinación. Aquí, 1, 2, 8, 8, 8, 8, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo. Es una combinación sencilla, entre comillas, claro que sencilla. 8, arriba, abajo, arriba, abajo. Y vamos de nuevo. 1, 2, 8, arriba, abajo. Muy bien, vamos a empezar con lubricación de articulaciones. Vamos a ocupar solamente las manos, hombros, codos, muñecas y dedos. Así que vamos a lubricarlo lo más posible para que sea más efectivo el entrenamiento. Cada que yo diga un número, ustedes hacen el movimiento también. Aquí manos abiertas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Círculos con las muñecas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Del otro lado. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10. Ahora van los codos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Del otro lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahora aquí manos a cadera y hombros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hacia enfrente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Iniciamos con el primer circuito. Vamos con 10 flexiones. Posición. Las hacemos despacio. No hace falta que lo hagamos rápido. 1. 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10. Arriba. Muy bien. Este 8 que les dije al principio es de esta forma. Voy a dibujar un 8 con mi mano completa. Lo hago extendido para calentar bien todas las articulaciones. Y este movimiento lo vamos a repetir con los chacos. Entonces es muy importante que lo hagamos completo y extendido. Vamos a comenzar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, cambio del otro lado, igual 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Cambio, vamos hacia abajo. Vamos por otras 10 flexiones. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cambio, vamos arriba. 25, 1, 2, 3, más rápido. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 25 nada más. Del otro lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Vamos abajo. Bien. 10. Va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cambio. Círculos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 25, otra vez me pasé por una del otro lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Cambio abajo. Vamos, vuelta número 4. Flexiones. 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Arriba. Vamos rápido. 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Última vuelta. Va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Arriba. Últimos 25. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Cambio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Cambio. Muy bien, ahora sí vamos a ocupar los chacos y vamos por el primer ejercicio. No importa si no sale al principio, lo importante es ir practicando, ir desenvolviéndose. Nada sale a la primera, hay que tener bastante paciencia, sobre todo con esto porque se podrían llegar a golpear, a pesar de que les comenté que era mejor los del PVC para que se golpean no les haga nada de daño. De igual forma hay que tener cuidado. Así que vamos a poner posición y comenzamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lo hago lo más lento posible para que alcancen a distinguir el movimiento. En las siguientes vueltas ya le metemos un poquito de velocidad. Aquí lo importante es, al principio nada más sí analizar el movimiento, pero después es importante el ritmo. No estar tanto también analizando, que también es malo, no se puede tal vez estar más torpe. Simplemente dejarse llevar por el movimiento del arma. Vamos muy bien. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, vamos muy bien. Aquí es bastante tiempo. Vamos a ocupar tal vez un poco más de 40 segundos para que se vayan acostumbrando y que no estemos cambiando cada rato de ejercicio, para que se familiaricen un poquito más. Muy bien. 2, 1, 2, 1, 2. Poco a poco lo vamos haciendo más fluido. Si lo hacemos muy lento no funciona, no alcanza a dar la vuelta. Fíjense que si lo hacemos un poco más rápido, pues va con más velocidad obviamente y alcanza a llegar muy bien a la mano. Cambio, siguiente ejercicio. Vamos a hacer los 8, pero vamos a ocupar muchísimo más la muñeca. Estos mismos 8 que hicimos con todo el brazo, vamos a ocupar solamente la muñeca para que el ataque sea bien cortito. Aquí. Vamos. 1, 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
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Vamos del otro lado. Habitualmente de un lado sale peor, el lado izquierdo, no, el zurdo, sale un poquito más torpe, pero con práctica nada que no se pueda lograr. ¿Sí? Ahí va, 1, 1, 1, 1, 8. Mientras mantengamos los fundamentos de los 8, no tiene por qué pegarse, no tienen por qué lastimarse, ni contactarse, ni tampoco lastimarse la muñeca. Aquí es bien importante solamente que disfrutemos los 8, que nos concentremos en eso mismo para hacer bien el entrenamiento. Ahí va. 1, 1, 1, 1. 30 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 9, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Cambio. Siguiente ejercicio. Colocamos una barra en nuestra axila y va de ida y de regreso. Primero va el puño hacia arriba, va y regresa, va y regresa. ¿Listos? Vamos. 1, despacio. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Es más, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, vamos, 9, 10. Cambio, va del otro lado. Tapamos y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Este lado está un poquito abierta. Hay como mucha tela en la que si la no la puedo agarrar bien. ¿Qué vamos? 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, y es más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cambio.
Muy bien, vamos a la última vuelta. Izquierda arriba, derecha abajo y comenzamos. Uno y uno. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, 10, 40 tiempos en total. 1, 2, 3, 4. ¡Oh! Se cayó. A todos nos pasa. 5, 6, 7. Venga. 8, 9, 10, 11, 12. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 más las 10 del principio, llevamos 30. 10 más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, cambio. Ahora sí, vamos con el siguiente ejercicio. Vamos en 8, comenzamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 4, 5, 6, 7, 28, 29, 30, 31, 2, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Cambio. Y va a este lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Muy bien. Siguiente ejercicio. Barra la axila y hacia arriba. Va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Cambio. Va del otro lado. Comenzamos. Va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Cambio. Muy bien, ahora sí vamos a combinar los tres movimientos. Primera posición, vuelta, vuelta. De aquí vamos 8 y de 8 vamos a sujetarlo a la axila. Esta combinación ya cada quien la hace por su cuenta, cada quien a su ritmo, todos aprendemos de forma diferente. Este movimiento terminamos la clase del día de hoy. Espero que les haya gustado bastante. Cuídense mucho y nos vemos en la siguiente. Bye.